¿cómo está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre porque vean nada más dónde estamos. Ahí alcanzan a ver ya las letras del lugar en el que estamos el día de hoy. Aparte ya vieron el título del video, ya saben dónde estamos el día de hoy. El día de hoy no quisimos venir así como que en tour, sino más bien a quedarnos por un par de días aquí a Bacalar. La verdad, queremos probar así cómo es el pueblo, qué hay, qué no hay, y sobre todo informarles a ustedes la realidad o la verdad de qué es lo que está pasando en la laguna. Porque muchas personas dicen que no quieren venir por esa parte, así, entonces quisimos darnos a la tarea de aclarar todo ese punto y venir directamente nosotros aquí. A lo largo de todo este video van a ver dónde se pueden quedar, cuánto cuesta, los tours, todo ese tipo de cosas que pueden hacer aquí. Y para los que no nos conocen, nosotros somos Adriana y yo soy Damián y tenemos un bebé que está muy bonito, está muy somos una familia que queremos ayudarles a ustedes a que no perezcan en el intento, no paguen de más y sobre todo se diviertan y aprovechen al máximo. Entonces pues no se diga más y ¡vénganse! Chavos, y pues ya llegamos a desayunar porque eso es lo primerito que queríamos hacer llegando aquí. Llegamos muy temprano, llegamos como a las 9:30 de la mañana aproximadamente. Nos recomendaron aquí un lugar que les vamos a mostrar y la verdad ya desayunamos. Les voy a confesar que desayunamos, nos encantó. Es como lo que a nosotros nos gusta. Es así como algo muy, muy casero, familiar pues. O sea, la familia es la que tiene, que el papá, la hija y así. Sí, está muy, muy rico. Desayunamos unos huevitos. Mi baby desayunó unos huevitos con chaya. No sabíamos que eso existía. Eso es lo que tienen que probar aquí, chavos, de verdad, está increíble. Para poder llegar aquí está bien fácil. La muchacha nos dijo que era del segundo retorno a la izquierda, o bien se pueden guiar por la parte esta del contenedor de agua. Nada más preguntan aquí, ¿dónde está el agua? Y es ahí luego, como a media cuadrita, y llegan aquí a este lugar. Chavos, sí, pues ya si vienen aquí, díganle a Angie que les prepare los huevitos con chaya, porque de verdad están muy, muy ricos. ¿Cómo se llama aquí, Angie? La terraza. ¿Y de qué hora estás abierto? 8 de la mañana, normalmente a las 5 de la tarde. Ah, 4, ok. ¿Y qué es lo que vendes? Tenemos comida seca, comida casera, lechuga a la plancha, chuletas, bisteces, por ejemplo, este es nuestro menú de la mañanita, y hacemos caldos, caldo de res, frijol con puerco, albóndigas, pero varía cada día. Aquí es atendido por toda tu familia, ¿verdad? Sí, o sea, es un negocio familiar. Ah, okay. Aquí somos toda familia, todavía no hay externos, pero esperamos que crezcamos para que nos sigan visitando. Ah, ok, chavos, entonces eso está muy chido, apoyar a la gente local, de verdad está increíble. Ustedes vienen aquí, de verdad van a probar el verdadero sabor de Bacalar, yo creo, ¿verdad? Sí, está muy, muy rico. Chavos, y pues como les dijimos, el día de hoy nos vamos a quedar aquí en Bacalar, decidimos en esta ocasión sí por lo menos pasar una noche aquí, y pues les vamos a mostrar el lugar donde nos vamos a quedar el día de hoy. Es un lugar que se llama Bacalop. Sí, es este, exactamente, el que tenemos aquí atrás. Y pues les vamos a mostrar este lugar que la verdad desde que lo vimos en fotos y así llamó mucho nuestra atención, porque es al sí como una especie de cápsulas, como una de esas especies de tubos. Entonces la verdad nos llamó bastante la atención por eso, porque es como que un concepto diferente, además de que este lugar tiene así como que acceso directo a la laguna. La verdad se ve muy, muy padre y además es barato, así que vamos a empezar a darles el tour. Como pueden ver aquí a mis espaldas están las cápsulas que les dijimos, que son como unos tubos, que es donde están las habitaciones, y en este lugar solamente hay 5, así que es un lugar como que muy privadito. Desde que llegamos aquí es un lugar como que bien tranquilo. Aquí si quieren venir a relajarse, se pueden relajar, pueden venir solos, en parejas, en familia, pueden traer a también niños y todo, y la verdad que está así como que bien relajado. Chavos, las habitaciones son tipo cama queen. Lo que nos dijeron es de que la diferencia de estas 5 cápsulas es que 2 tienen baño adentro de la cápsula y 3 tienen baño externo. No, no es comunitario, porque a cada quien, de por ejemplo, si estás en esta te dan la llave de tu baño y ese solo es para ti mientras estés aquí. O sea, no es comunitario, pero sí está como por fuera. Y pues esa es la habitación, chavos, vean, literalmente me siento como en las cápsulas de Cancún, muy comodita, vean, no es literalmente como un tubo de PVC, sino es como de cemento o algo por el estilo. ¿Qué tal? Tiene aire acondicionado. Estas no tienen tele, pero pues aquí no ocupa uno la televisión. De hecho, nada más viene uno a dormir y así de... Nosotros realmente siempre que estamos en un hotel casi no vemos la tele, o la prendemos en la noche, pero ni la estamos viendo. Chavos, y algo también extra, un punto extra que le damos a este hotel es de que tiene estas bicicletas que son de uso comunitario, si alguno de ustedes la quiere usar, sin ningún problema. También tienen disponibles kayak. Y eso está muy chido. Chavos, sí, pues esta es el área de la playa que tiene este lugar. Pero vean nada más esto, ¿Qué tal? ¿Qué tal se ve aquí? Les digo, el agua ahorita a lo mejor no tiene ese color característico, pero de verdad aquí se ve azul. Les digo, se va a estar recuperando poco a poco, pero pues este lugar está muy chido. Y pues si quieres ir a este increíble lugar, cuesta
1100 pesos por noche o $55. Te dejamos el link directo de la descripción. Es un Airbnb muy completo y por supuesto te dejamos nuestro cupón de descuento para que puedas aprovecharlo. Solamente tiene que ser usuarios nuevos. Chavos, y vean nada más dónde estamos ahorita. Los colores de aquí son muy, muy padres. Anteriormente hemos visto ahí como que las noticias, en los grupos de Facebook, en los que estábamos así, de que estaba muy fea la laguna y todo eso. Pero pues ya ahorita está recuperando poco a poco su color y está recuperando el mismo color tan hermoso que tiene. Esa era una pregunta que efectivamente, chavos, nos hacían muchos de cómo estaba la laguna. Vean, esto es la laguna de Bacalar. ¿Esta es la zona que viví? Zona sur. Es la zona, sur. Es la zona sur, donde está el canal de los piratas, es la zona norte. Y allá sí todavía, en estos momentos que estamos nosotros aquí, no, todavía no hay acceso allá. Ajá, todavía no se pueden bajar allá a nadar ni nada de eso. Pero esto es lo que ustedes van a ver ahorita. Vean, ¿qué tal? Ahorita en el hotel donde nos estamos quedando tienen esa opción de traerlos de paseo por unas 2 horas y media aproximadamente hacia esta zona sur de la laguna para que vengan, se bañen y se la pasen súper padre porque está bien, bien bonita la laguna ahorita de este lado. Ahorita nos trajeron a esta zona, no tiene un nombre en específico, o sea, solamente es como parte de la laguna, es una parte de la zona sur, y ahorita vamos a ir a una zona que sí se llama Los Rápidos. Esas son las dos cosas que nos incluyen el día de hoy y es donde nos vamos a pasear. Chavos, aproximadamente los costos varían, ya puede ser un pontón, una lanchita, un velero, lo que ustedes quieran rentar. Y obviamente los costos varían de acuerdo a lo que ustedes elijan. Si a ustedes también les pasa esto aquí en la laguna, vean nada más, ¿eh? ¿Qué tal? Llover aquí es algo, yo creo que único, porque no se ve ni más. Vean, o sea, ya literalmente estamos bajo la lluvia. Y pues si les toca la lluvia, así se va a ver el color del agua. Vean nada más esto, está increíble, ¿eh? Vean nada más, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La lluvia ya pasó y... hijo de su madre, está increíble. Chavos, y pues llegamos a nuestro siguiente destino. Estamos aquí en la parte de Los Rápidos de Bacalar. Es la partecita donde ya tenemos ahí por ahí un videito de que hicimos donde visitamos ese lugar. Aquí nos vamos a quedar un ratito, podemos nadar aquí, nada más que aquí sí es obligatorio con salvavidas porque aquí sí está como que muy hondo. Y pues ahorita nos estaban platicando que esta es la parte que está ayudando a que se limpie como que toda la laguna, porque de aquí está trayendo como que la corriente y está haciendo que se limpie todo. Y pues aquí ya nada más duramos aproximadamente como unos 20 minutos. Nada más es como para que conozcamos y pues nos demos así como que un baño, ¿no? Rápido. Chavos, pues ya se llegó la hora de comer porque después de tanto estar nadando nos dio mucha hambre. Entonces ahorita estamos así como que en la placita principal de Bacalar. Estamos aquí a un ladito del fuerte y vamos a comer en un restaurante que se llama Mestizos. Hay menú infantil, que es el que le gusta a mi babies. Yo me pedí unos taquitos de pok chuk, que nunca lo había probado y están muy, muy ricos. Y esos tacos costaron 90 pesos. 3 tacos por 90 pesos, están en un precio más o menos, no están tan carísimos, pero tampoco están tan baratísimos. En la mañana desayunamos con 60 pesos y ahorita sí ya fue una comida un poquito más elevado el costo, pero sí está muy rico. Chavos, y pues como han podido notar en todo el video, el día de hoy venimos a Bacalar, pero por nuestra cuenta. El día de hoy no venimos en tour, quisimos hacer como un recorrido más tranquilo, queríamos venirnos como que con nuestro tiempo, a nuestro ritmo y todo eso. Y pues efectivamente, traemos aquí a Mario de guía, la verdad, muchas gracias Mario, estás de lujo. Pues nosotros realmente en este caso pues venimos apoyando aquí a los chavos para montar en diferentes lugares en el trayecto de lo que es Cancún a Bacalar. Normalmente nosotros rentamos autos sin chofer, en este caso de servir de guía, pero también en ocasiones especiales podemos alquilarles el carro y lógicamente conseguirles un chofer. Si ustedes tienen muy poquito tiempo les conviene el tour, pero si tienen más tiempo entonces tomen esta opción de venirse a hospedar acá. Y pues ya saben, no tiene comentarios malos. Quién sabe cómo le hace, los borra o no sé, algo le hace, pero no tiene ningún comentario malo. Entonces yo les diría que no prueben con nadie más, pero si ustedes quieren probar con alguien más y quieren decepcionarse, pues vayan. Pero si quieren ir a la segura, Mario friend. Chavos, sí, pues estamos aquí en el centro de Bacalar. Aquí está el fuerte de San Andrés, ¿o cómo se llama? Fuerte de San Blas, ¿no?
Estamos aquí frente al puerto de San Felipe, sí. Ya me acordé. Y no nos podemos ir, bueno, nos dijeron que no nos podíamos ir sin probar una marquesita de Bacalar, que porque las de Bacalar y las de Chetumal son las más buenas. Y pues vamos a comprobar a ver si es cierto. Y pues el único lugar que vemos abierto es este, de frente donde están los cajeros, es el único lugar que vemos abierto. Entonces a lo mejor ya cuando ustedes vengan hay más lugares abiertos o algo, pero ahorita este es el único que está abierto. Chavos, y pues ahorita nos decidimos a desayunar. Vamos a desayunar aquí en la piña, porque ya hemos probado aquí. Me gustó bastante y el ambiente así también, como que nos gustó mucho. Sí. Como que estábamos bien relajados ahí comiendo. Y pues entonces ahorita nos encontramos a Aldo. Aldo es una persona local de acá que ya nos estuvo explicando más o menos cómo está el rollo acá de Bacalar. Pero yo quiero que tú expliques cómo está el rollo acá en Bacalar, Aldo. Bacalar está abierto. Todos seguimos los protocolos de prevención COVID. Los tours están abiertos. La pregunta es, ¿cómo está Bacalar hoy? ¿Cómo está la laguna hoy? Pues está un poquito verde, café, está manchado. Todavía sigue un poquito verde café en el área del norte y del centro. A partir del cenote azul hacia el sur, toda la laguna hasta los rápidos y Xulja se encuentra hermoso, de color azul, así como los chavos. Sí. Se subieron su video y está fenomenal. Es lo que es lo que todos estamos haciendo, estamos recomendando. Vengan a Bacalar, está abierto, todos estamos trabajando. ¿Qué fue lo que le pasó a la laguna, Aldo? Cayó una tormenta tropical, Cristóbal, cayó mucha agua en toda la península, los ríos se desbordaron desde Campeche, Yucatán, los cenotes se llenaron, todo el escurrimiento y todo el agua, todo el flujo empezó a caer hacia la laguna por el área norte. Todo ese sustrato orgánico fue el que empezó a contaminar o a cambiar el color del agua, todos los nutrientes. No es contaminación, es simplemente nutrientes externos a la laguna y eso fue lo que provocó el cambio. El canal de los piratas, nadie lo está visitando, está manchado, está café y no se puede nadar. No se detengan en venir a Bacalar. Hay unos lugares donde fuimos en el video. De hecho, o sea, lo disfrutamos como la primera vez que venimos y estuvimos en el canal de los piratas, lo disfrutamos exactamente igual porque es un color así igualito, hermosísimo el lugar. Sí. Estábamos parados, disfrutando el sol, el agua, y, o sea, realmente puedes hacer como que otras cosas, pero seguir disfrutando el lugar. Sí, entonces no se detengan, chavos. Muchas gracias, Aldo, por la explicación. Muchas gracias. Estás de lujo. Bienvenidos, por favor. Chavos, nosotros ya habíamos venido aquí y de verdad, cuando venimos aquí fue cuando trajimos en el tour, ¿verdad? O sea, cuando venimos en tour, venimos aquí y de verdad nos gustó un montón este lugar. Aquí les voy a dejar los precios, qué es lo que venden y todo ese show. De verdad está muy rico y vean, el lugar está así como muy tropical, muy, muy bien arreglado, está muy chido. Oye, Cris, ¿qué venden en la mañana? O sea, ¿cuál es el menú de la mañana? Que son los chilaquiles verdes y rojos, las quesadillas de guiso y huevos al gusto, que son de jamón a la mexicana, con tocino, con tomate, con cebolla, o sea, el gusto, lo que pide el cliente. ¿Y de qué hora abres? 8 de la mañana, 10 de la noche. Chavos, sí, pues ya salimos de aquí del lugar, está muy rica la comida. Yo eché, güey, unos huevitos estrellados con jamón y frijoles, y el agua también estaba muy rica. Y pues les vamos a platicar cuánto fue lo que nos gastamos el día de hoy. Ahorita, el platillo mis babies, que eran así huevitos con jamón y frijoles, costó 80 pesos. Yo pedí mis chilaquiles verdes con huevo estrellado y costó 90 pesos. Es un concepto accesible y pues la verdad está muy rico. Chavos, y otro punto que ustedes tienen que visitar aquí en Bacalar sí o sí es este cenote. Vean, se ve que está la laguna acá y a un ladito está el cenote. Se llama Cenote Azul. Este lugar funciona de lunes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, pues tienen todo ese horario para venir y disfrutar de este cenote. Es un cenote totalmente abierto. Aquí el agua obviamente no es clarita como lo es en la laguna, pero es un cenote. Y nadar en un cenote siempre es como que llenarse de energía. Este lugar está ubicado bien fácil. Vean, si escuchan allá al fondo, es la carreterita donde pasamos todo el mundo a... De la carreterita está luego a la vuelta. De hecho, hay muchos señalamientos para llegar donde dice Cenote Azul. Y si no, pues lo googlean. Está muy fácil llegar aquí. La entrada cuesta 25 pesos y pueden ingresar cualquier tipo de persona. Ya saben las medidas que debemos de tomar aquí. No bloqueadores, no podemos ingresar comida, no repelentes. Hay un restaurante aquí abajo donde les venden la comida. Aquí les voy a dejar todo lo que venden. Y pues aquí no es un lugar así como que se vengan o se traigan su hielera o algo, sino más bien es como para consumir. Entonces, si ustedes quieren venir aquí, este es un muy buen punto para pasar un día agradable. Pueden quedarse las horas que quieran en el mismo horario que dijo ya la baby. Sin ningún problema pueden disfrutar. En este lugar, obviamente, como en la mayoría de los cenotes, es obligatorio el uso del salvavidas, porque este sí es un cenote muy profundo. O sea, la profundidad mínima que tiene, ¿cuánto es, baby? 90 metros a la orilla. Y en el centro me dijo el muchacho que no le han encontrado el fondo. Entonces, como mi estómago no tiene fondo. Es como tú.
De verdad, chavos, si ustedes quieren venir a este lugar, está muy chido. El chaleco adentro se lo rentan en 50 pesos y pues ya todo el día. Una muy buena opción para venir aquí es este cenote, se llama Cenote Azul. Anótenlo en su agenda si vienen a Bacalar para que disfruten un día muy hermoso. Chavos, sí, pues algo que notamos ahorita es de que esta parte, el balneario de Bacalar, que es uno de los más grandes de aquí, está cerrado. ¿Por qué? Porque es un área pública. Aquí nos dijo el muchacho que abría desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Según esto, el muchacho nos dijo que iba a abrir hasta que el semáforo cambiara a color amarillo, pero por el momento pues no ha cambiado. Y aparte de todo eso, tienen que certificarlo con la sana distancia, con las medidas preventivas que ya conocemos. Entonces esto por el momento está cerrado. Y pues era una de las formas de acceder a la laguna. Y pues también por la otra parte que pueden accesar a la laguna es solamente por un beach club. Chavos, y pues llegamos a otro punto. Vean nada más, llegamos aquí a este parque ecológico. Es como otra especie de balneario, donde aquí nos dijo ahorita Edwin es una persona local de acá, y nos dijo que, ¿cuánto era el costo? 5 pesos, me dice, ¿verdad? 5 pesos por persona, 10 el estacionamiento. Este es ideal para los niños, me dijiste, ¿verdad? Vienen a Bacalar y la verdad muchas partes son las, especial para los niños desde 3 años, es pura arenita. Lo que tiene que aquí no hay restaurante, juegos, no hay nada. Tú puedes entrar con tus bebidas, con tu comida, no te cobran por pasar nevera o por pasar comida, solamente pagas tus 5 pesos. Lo único que sí está prohibido, chicos, es bocinas y mascotas. El tono de la laguna no es porque esté contaminada. Yo sé que hay muchos comentarios negativos, otros positivos. Yo soy local de acá, mi nombre es Edwin May acá. La laguna no es la primera vez que nos sucede. Ese año tiene que nos pasó este caso. El huracán Dean nos hizo lo mismo, subió el nivel del agua, cambió el color a tono chocolate, pero sí fue muy rápido, la verdad. Pasaron solamente 4 meses para que recupere los colores la laguna. Ahorita ya pasaron 2 meses, pero la laguna va lento. Pero yo digo que para el mes de enero, empezando el año 2021, ya tenemos la laguna con sus colores, chavos. Bueno, no, pues muchas gracias, Gary. De verdad, nada. Felicidades por tu honestidad. Entonces, chavos, de verdad, si ustedes vienen a Bacalar por 1 o 2 días, van a encontrarse con esas dificultades. Pero créanme que yo le creo a Gary de que se va a recuperar todo. Muchas gracias, ¿eh? De nada. Saludos a todo el grupo de Chavos Vlogs. Aquí los esperamos. Chavos, y pues ahora llegamos a este lugar. Pues como ya les hemos dicho, la zona sur de la laguna es la parte que no está absolutamente nada como de otro color, o sea, sigue manteniendo su color. Entonces decidimos venirnos hacia el área de Xulja y estamos aquí ahorita en este lugar, que es un lugar como que muy, muy tranquilo. Es un lugar muy privado. Aquí el agua sí está clarita. Ahorita en el lugar en el que estamos es como una especie de beach club, ¿no? Algo así. Es que estaba así de, ¿cómo se llamaba? Una especie de beach club. Está como que muy tranquilo, aquí hay camastritos, hay mesitas, está todo como muy privado. Aquí tiene un costo de 150 pesos. También tienen la opción de venir a acampar y todo eso. Ya eso es en cuestión a ponerse de acuerdo aquí con la persona del lugar. Escuchas solo como el agua, los pajaritos, las abejitas o no sé qué son, que suenan. O sea, es como muy, muy tranquilo. Entonces la noche ha de estar aquí, para aquellas personas que les guste acampar, aquí ha de estar súper padre en la noche. Chavos, aquella zona que estamos viendo es otra parte también de Xulja. Allá está la parte de los balnearios como públicos. Esta zona donde llegamos nosotros se llama Kinja Colors. Esta zona es como una zona como más privada, es una zona como que no acepta mucha gente. Y sobre todo aquí, que el agua, vean, o sea, está increíblemente clara. Aquí el agua no está turbia. Si vamos un poquito más para allá, ese es el color que tienen los arenales. O sea, la laguna nos han dicho que se va a ir limpiando de esta zona hacia allá. Que es... realmente en esta zona nunca ha cambiado de color. Exactamente. Más bien esta zona está ayudando a que se vaya limpiando todo hacia allá. Ya la parte que fuimos anteriormente fue un poquito después de los rápidos, y ya de ahí como que ya se está limpiando un poquito más hacia allá. Sí, entonces, o sea, la zona centro y norte es la que todavía está así como que muy turbia, el agua. Entonces, para que tomen en cuenta eso, chavos, no toda la laguna está así. Esta zona está pues prácticamente intacta, porque de aquí la corriente va hacia allá. Entonces prácticamente la corriente es lo que está limpiando la laguna. Chavos, sí, pues estamos aquí con señor Cipriano. Él es el encargado de este lugar. ¿Qué es este lugar, señor Cipriano? Es un lugar natural que lo hemos destinado para dar un servicio exclusivo a las personas que quieren tener privacidad, que quieren respirar la naturaleza, que quieren disfrutar de la laguna. La laguna es un lugar muy hermoso, tiene una longitud más de 60 kilómetros. Puede ser que nace en Xulja o termina en Xulja, pero en realidad
la longitud llega hasta Pedro Antonio de los Santos. Entonces tenemos una diversificación de fauna y flora aquí muy hermosa y natural, incluyendo incluso pues estos espacios que hoy ofrecemos nosotros para que la gente venga a disfrutar de lo que aquí tenemos. Ver el amanecer, ver el atardecer de esta zona es algo maravilloso. Chavos, entonces de verdad este es un lugar muy familiar, es muy privado y de verdad está increíble. Es ideal para niños, ideal para personas con capacidades diferentes, o sea, de verdad está increíble este lugar. Sí, sobre todo esa parte de los niños. Bueno, nosotros que tenemos a Matías, un bebé de 2 años que le encanta el agua, aquí está como bajito, entonces está uno como que tranquilo, ¿no? El agua está bonita, aparte el agua no es nada fría, el agua de la laguna no es nada fría, está como que muy tranquilo y muy a gusto para venir en la familia. Chavos, sí, pues de verdad, el último punto yo creo que tienen que tomar en cuenta es venirse a tomar una foto aquí en el Fuerte de San Felipe. Una foto aquí yo creo que no les debe faltar. Y aparte, aquí a un ladito de donde está el fuerte, pues están las famosísimas letras de Bacalar, donde pueden tomarse la foto, que esa ya no les puede faltar en cualquier lugar al que vayan. Y pues sí, efectivamente, ahí están, tómense la foto aquí y atrás en el fuerte. Chavos, y pues ojalá y les haya gustado este video, ojalá y les haya servido. Lo que queremos hacer es sacar a la luz, sacar la verdad, o no sé, ayudarles a todos ustedes a que vean cómo está efectivamente la laguna, porque nosotros éramos unos de los que pensábamos que la laguna estaba fea, la laguna estaba sucia, la laguna estaba contaminada. Obviamente en algunas zonas sí está como esta agua verdecita, está como turbia, pero las personas nos dicen que antes estaba totalmente negra. Quisimos venir y comprobar esa parte para que todos ustedes, si tienen un viaje programado para esta zona, no se dejen llevar por las malas noticias, porque la gente les cuenta o algo por el estilo. Ustedes vengan a vivirlo. La verdad, Bacalar es un pueblo mágico que de verdad tienen que quedarse mínimo una noche o 2 noches acá para que puedan disfrutar de esta zona. Una zona súper natural, súper tranquila, súper relax. Y si ustedes que traen ese plan de vacaciones, es ideal para todos ustedes. En esta ocasión quisimos hacer algo diferente. Ya habíamos venido anteriormente aquí a Bacalar, pero lo habíamos hecho en un tour. Nos quedamos a dormir una noche y todo eso. Entonces la experiencia sí es diferente. Bacalar en sí no es nada más la zona donde está ahorita, sí está feo, que es el canal de los piratas y todo eso. Tiene muchas otras áreas más donde podemos visitar. Entonces, si ustedes ya tienen algo programado para acá, pues van a tener más opciones para conocer, no se preocupen. Pero hay personas aquí que le están echando ya muchas ganas, que ya están esperando que la gente venga y los visite. Y les tratamos de dar como que toda esa información y esperamos de verdad que los ayude y que les sirva muchísimo. Chavos, y pues ya saben, lo mismo de los sombreros, ustedes nos ayudarían mucho si nos ayudan comprando estos sombreros, ya sea este sencillón o este que los pinta la mamá de Adriana, ¿eh? ¿Qué tal? Tenemos ese y más modelos, ya saben, ahí en nuestra tienda en línea. Todo lo que nosotros comerciamos es 100% mexicano, no es nada chino, no es nada de otro país, nada. De hecho, los sombreros y los zapatos son orgullosamente guanajuatenses, entonces la verdad que es algo así como de calidad. Los queremos un chingo a todos y namasté, y los queremos ver viajar. Esperemos de verdad que les haya gustado y servido este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse acá abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias y a la misma. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye.